Tuvimos parlamentaria esta semana, los presidentes de bloques plantearon la necesidad de tratarlo sobre tabla. Esto es un procedimiento que te permite que el dictamen se haga en el momento, porque las directoras querían asistir, querían ver qué pasaba, porque la verdad, como yo lo dije cuando argumenté la votación, no saben ya qué más respuesta dar a los papás que se acercan con la gran lista de espera que hay de niños que quieren asistir a jardines maternales. Sabemos que se han construido, se han inaugurado muy buenos jardines, como por ejemplo el Pucherito, se está construyendo un cuadro Venegas en Montecomán, y la verdad con la posibilidad hoy de tener otros turnos, abrirlo en la siesta o abrirlo en la tarde, y no tener el cargo que se necesita para nombrar a esa docente. Y seguir diciéndole a los papás que no pueden recibir a su niño con 45 días de vida, en algunos casos, en la mayoría lo reciben hasta los 3 años, porque no está la docente al frente de esa salita. Y la salita vacía. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es tener los niños donde tienen que estar, en el mejor lugar que pueden estar, contenido con docentes especializadas, con un equipo interdisciplinario de primer nivel, como el que tiene la municipalidad, y disfrutar no es la estructura del jardín, sino la verdad que es todo lo que lleva cuando hablamos de un jardín maternal, adelante una dirección de jardines maternales como hace la de Dirección de Educación. Agradezco a los restantes concejales que fueron aprobados. Esto es lo que buscamos rápidamente, que llegue a destino, que es la provincia de Mendoza, para ver si los cargos pueden estar disponibles en lo que queda del resto del año o bien al momento de ser tratado el presupuesto para el 2018 se contemple la posibilidad, porque como ustedes saben, el sueldo de los docentes viene con fondos por parte de la provincia, es decir, el cargo tiene que venir por parte de la provincia. Un pedido que viene del año pasado, del principio del año pasado. Nosotros hace 2 años y medio que no hemos recibido ningún cargo de la provincia, más allá de todo lo que se haya invertido desde el municipio como entidad intermedia en edificios, en auxiliares pedagógicas, auxiliares de limpieza y bueno, y en talleristas. No hemos, y a pesar de la demanda, ¿no? Lo más importante acá es la demanda de la comunidad, listas de espera interminables en jardines que son claves en nuestra comunidad y no podemos responder porque no tenemos los profesionales, que son los que deben estar a cargo de estos niños. Se planteó como corresponde por expediente, también lo hizo nuestro señor intendente personalmente en Mendoza, acompañado de la directora de Educación, de la profesora Graciela Sierra. O sea, es un tema que ya se viene tratando de hace tiempo y obviamente con los expedientes como corresponde vía administrativa, como siempre se ha hecho. El protagonista principal sos vos.